Las enfermedades cardiovasculares afectan a personas de todo el mundo. Desde el paro cardíaco súbito a las consecuencias incapacitantes del síndrome coronario agudo y el accidente cerebrovascular isquémico, son la principal causa de discapacidad y muerte en gran parte del mundo. Si se comprenden y activan los sistemas de atención de la American Heart Association, se pueden mejorar las tasas de supervivencia e incluso prevenir los paros cardíacos. Ofrecer atención cardiovascular de alta calidad es vital, por lo que la vida de alguien puede depender de cómo usted actúe y de lo que aprenda hoy. Bienvenido al video del American Heart Association sobre la evaluación de soporte vital básico y soporte vital cardiovascular avanzado. Repasaremos los protocolos más actualizados para salvar vidas y las habilidades necesarias para actuar ante un paro cardíaco, periparo, SCA y accidente cerebrovascular. Gran parte de la sesión tendrá lugar aquí en el laboratorio de formación de la AHA, donde podemos demostrar y practicar las habilidades. Usted tendrá oportunidad de practicar en las estaciones de destrezas del aula. En esta parte del curso, aprenderá dos métodos sistemáticos creados por la AHA. Evaluación de soporte vital básico y evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado. Si sigue ambos métodos, estará prestando una mejor atención al paciente. Antes de aplicar una evaluación u otra, comience con algo que todos hacemos automáticamente: observar al paciente para saber si está consciente. Si está consciente, pase a la evaluación de soporte vital cardiovascular avanzado que trataremos dentro de un momento. Si está inconsciente, deberá usar la evaluación de soporte vital básico que tiene cuatro pasos. Paso 1. Comprobar si responde. Toque al paciente y pregúntele si se encuentra bien. Observe si hay movimiento en el tórax para saber si respira y si lo hace con normalidad. Quizá no respire o solo boquee. No responde ni respira. Active el sistema de respuesta de emergencias y busque un DEA. Si el paciente no responde, continúe con el paso 2. Activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar un DEA. Paso 3. Circulación. Compruebe el pulso carotídeo por no más de 10 segundos. Si no detecta pulso tras 10 segundos, inicie la RCP. Realice inmediatamente ciclos de 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones. Paso 4. Desfibrilación. Conecte un DEA o desfibrilador y, si está indicado, administre una descarga. Si conoce el protocolo de soporte vital básico, habrá advertido un cambio en el orden de los pasos. Ya no se trata de observar, escuchar y comprobar la respiración antes de las dos ventilaciones. Con la antigua secuencia, primero se abría la vía aérea y se administraban ventilaciones para seguir con las compresiones. Ahora, al realizar primero las compresiones, es más probable que se restablezca la circulación espontánea o RCE. Sin embargo, si el paciente no respira con normalidad, pero tiene pulso, omita las compresiones torácicas e inicie la ventilación de rescate. Una ventilación cada 5 a 6 segundos. Los pasos determinantes del soporte vital básico de calidad son: comprimir fuerte y rápido, permitir la expansión torácica completa entre compresiones, interrumpir al mínimo las compresiones, cambiar de reanimador cada 2 minutos para evitar la fatiga y no ventilar en exceso. Veamos cómo poner en práctica los pasos del soporte vital básico ante un paro cardíaco. Buenos días, caballeros. Buenos días, Juan. Buenos días. Disculpen que sea tan temprano. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Si consultan los gráficos, verán que los nuevos programas que hemos implementado... Un varón de 57 años presenta varios de los signos de alarma del síndrome coronario agudo o SCA. Molestia torácica, indigestión y mareos. Daniel, ¿se encuentra bien? No tiene buen aspecto. Estoy bien. Me iré antes a casa. Esta es la situación. Comience ahora. Señor, ¿se encuentra bien? No responde ni respira. Activa el sistema de respuesta a emergencias y busca un DEA. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Una, dos, el tres, equipo de reanimación cuatro, está cinco, en camino. Seis, tengo siete, el DEA. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ponga 19, los parches 20, en el tórax 21, del paciente. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Conecte los parches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, analizando 27, el ritmo cardíaco. 28, 29, no toque 30. Al paciente. Descarga necesaria. 1, 2, cargando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aléjese del 10, paciente. 11, 12, descargue 13, ahora. 14, aléjese 15, del paciente. Pulse el botón que parpadea. Descarga ahora. La de 3. 1, 2, 3. Descarga. Descarga administrada. Inicie 1, la 2, RCP. 3, 4, inicie 5, las compresiones. 7. Un soporte vital básico de calidad es crucial para salvar a alguien que sufre un paro cardíaco súbito. Si se actúa rápida y correctamente, las posibilidades de supervivencia aumentan. La eficacia del soporte vital avanzado depende de un soporte vital básico de calidad. La expresión soporte vital obedece a una razón. Con el paro cardíaco se suele presentar fibrilación ventricular. El corazón se agita, pero no bombea sangre de forma eficaz a los órganos vitales. Las compresiones torácicas de calidad mantienen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, especialmente al corazón. Son prioritarias durante los primeros minutos del paro cardíaco. Una de las formas de valorar la efectividad de las compresiones es la presión de perfusión coronaria, que durante la RCP debe mínimo ser de 10 milímetros de mercurio para que pueda producirse el retorno de la circulación espontánea o RCE. Se necesitan varias compresiones para que la presión de perfusión coronaria sea lo bastante alta como para que la sangre llegue al corazón. Cuanto mayor sea la presión de perfusión, mayor probabilidad de supervivencia. Al detener las compresiones, la presión desciende considerablemente y permanece baja hasta que se vuelve a comprimir. Durante un intento de reanimación, no es posible acceder de inmediato a las lecturas de presión de perfusión coronaria, aunque la calidad de la RCP se puede monitorizar con la capnografía y monitoreo invasivo de la presión. Más adelante hablaremos de la capnografía. En pacientes con un CO2 al final de la expiración de menos de 10 milímetros de mercurio, podría no darse el RCE. En el monitoreo invasivo de la presión, una lectura inferior a los 20 milímetros de mercurio indica compresiones ineficaces. Para realizar compresiones torácicas de calidad, debe comprimir fuerte y rápido. Comprimir con fuerza significa que debe comprimir el tórax al menos 5 centímetros y permitir una expansión torácica completa entre cada compresión. Si el tórax no se expande completamente, la perfusión coronaria permanecerá baja. Comprimir rápido significa realizar al menos 100 compresiones por minuto. Los estudios científicos demuestran que el número de compresiones es importante para el RCE y para la supervivencia sin daños neurológicos. Puede resultar difícil comprimir con la misma intensidad. Por eso la American Heart Association recomienda cambiar de reanimador cada 2 minutos o tras 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. La RCP de calidad minimiza las interrupciones, por lo que al practicarse más compresiones se favorece la perfusión. Los estudios demuestran que incluso los profesionales interrumpen las compresiones con demasiada frecuencia o demasiado tiempo. En algunos casos, hasta un 25 o 50% de la reanimación transcurre sin compresiones. El algoritmo de soporte vital básico circular enfatiza la práctica de compresiones y ventilaciones durante 2 minutos con una interrupción de no más de 10 segundos para la evaluación y desfibrilación.